Seguimos con el diario del lunes a través de la pantalla del 10. Continuamos con mis compañeros Diego María Esther y José Busaniche. Le vamos a dar la bienvenida al exgobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, que está en Córdoba participando de la novena jornada de infraestructura organizada por la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba. El evento es organizado por la Cámara Argentina de la Construcción y Urtubey es coordinador general del Foro para el Desarrollo Argentino Sostenible. Gracias por venir, ¿eh? Muy intensa por la favor. Agenda en Córdoba. Sí, una agenda intensa, contento. No solo de estar en Córdoba, sino también de poder conversar y discutir cómo construimos una agenda diferente de Argentina, ¿no? Porque gracias a la iniciativa de la Cámara de la Construcción, lo que estamos planteando es, ¿podemos generar una matriz para el desarrollo en la Argentina o no? Porque hasta ahora daría la sensación que en la agenda de prioridades de la política nacional eso está lejísimo, ¿no? Por otro lado, cuando nos comentaron desde la producción que usted iba a venir, automáticamente pensé en aquella iniciativa, ¿no?, de Alternativa Federal. Lo imaginaba junto a Schiaretti, Lavagna, Pichetto. Esa iniciativa quedó tal vez en la nada en aquella oportunidad. ¿Se puede pensar en algo ahora y junto a Schiaretti? ¿Cómo es la relación de usted con el mandatario de Córdoba? No fue mal esa vez. Nosotros cometimos errores, muchos. Y también el contexto era muy diferente a este. Es como que se fueron yendo de a poquito, sí, abandonando el barco. Digamos, uno de los errores, a mi juicio, es pretender ordenar los espacios políticos desde cuotas de poder o desde la lógica de poder, los egos y todo. Fracasa siempre. Y segundo, me parece que cuando sos tan conservador de tratar de no discutir la agenda, sino discutir posiciones de poder, para eso perdés, porque en definitiva para eso están los que están. ¿Qué es lo que creo que hay que hacer en la Argentina? Hay que cambiar la agenda de funcionamiento de la Argentina. Hay que establecer una nueva alianza de poder que corra la agenda que hoy existe, muy atada a una Argentina de la economía concentrada, la especulación financiera, el AMBA, todo eso, por una Argentina de la producción, de la economía del conocimiento, de la energía, de la minería. O sea, otra lógica que nos saque de una discusión conservadora. En eso es muy posible que pueda haber mucho más espacio para discutir. También debemos ser claros, el hartazgo de la gente, producto de un gobierno que le está yendo muy mal, la alternativa de que vuelva otro gobierno que también le fue mal en su momento. ¿Y en ese marco se puede pensar en una tercera alternativa por fuera de la grieta? Yo creo que sí. ¿Tercera o cuarta, Urtubey? Porque en realidad está el kirchnerismo, Juntos por el Cambio, Milei, y aparecería ahí una cuarta opción. Sí, yo creo que esta es una elección, la del año que viene, que se va a parecer mucho más a la del 2003 que a las siguientes. ¿Por qué? Porque está roto el contrato social de Argentina. Digamos, hoy la sociedad argentina está entre la tristeza, la resignación y la bronca. Es muy difícil, solamente están blindados los dos espacios principales por el odio y la confrontación al otro espacio. Pero en términos de agenda, la Argentina claramente es impotente de resolver los problemas que tenemos los argentinos. Una Argentina con un país que va a llegar con una inflación casi del 100%, con ya casi una década y media sin crecer. Es una Argentina que requiere un cambio estructural, no de formas. Ahora, Urtubey, usted reconocía que le fue mal con esa alternativa junto con, entre otros, el gobernador Schiaretti. ¿Están haciendo cosas diferentes para reencauzar esto y que les vaya bien de pronto? Sí. De movida, primero, también quiero ser honesto. No solo estamos haciendo cosas diferentes nosotros, sino que hay un espacio mucho más grande ahora. Okay. Porque antes generó, uno no juega solo en la cancha, y generó expectativas el kirchnerismo de una vuelta diferente, renovado, qué sé yo, terminó siendo peor que lo anterior. Entonces, ahí ya tenés una decepción. El gobierno de Macri también terminó mal, con lo cual otra decepción sumada a esta decepción nos genera un espacio mucho más favorable, tierra mucho más fértil que hace 4 años. Frente a eso, es cierto, estamos tratando de no cometer los mismos errores, porque si no, obviamente no va a ir igual. ¿Quiénes están ahí? Mira, claramente, como hablábamos junto con el gobernador Schiaretti, estamos hablando con otros partidos políticos, por ejemplo, gente del socialismo con los cuales ya trabajamos juntos, dirigentes de la provincia de Buenos Aires, del norte, del sur, o sea, muchos espacios de partidos provinciales, gente que no está alineada a estructuras
estructuras nacionales, y tiene que ver con lo que estamos planteando. Más que nombres, para mí la discusión es, ¿somos capaces de construir una alianza de poder diferente a la actual en la Argentina? Porque si lo que estamos discutiendo es un lugar en el actual esquema de poder del país, somos marginales, somos la tercera o la cuarta opción. Si queremos discutir una agenda diferente, puede ser que pongamos sobre la mesa algo distinto, un menú diferente, y eso puede ser que nos haga muy competitivos. Urtubey, o no. Es que Areti planteaba que el peronismo ha sido cooptado por el kirchnerismo, y por otro lado lo leía usted en una nota a un medio colega donde habla de que nuestro país está en un periodo preperonista. ¿Cómo se interpreta esa declaración? La vulnerabilidad social de la Argentina hoy es como la que tenía la Argentina cuando apareció el peronismo. O sea, la mayor parte de los trabajadores por fuera del sistema registrado, gente que trabaja para no llegar a fin de mes y estar catalogado abajo de la línea de pobreza, inclusive en algunos casos con indigencia, con empleos formales. O sea, eso es una barbaridad que demuestra que la agenda que se pretende generar desde algunos sectores que hoy tienen la representación del peronismo, de mínima es un fracaso. O sea, apelar a la lucha de clases es algo que no tiene nada que ver con la historia del peronismo. Tiene más que ver con una mirada del marxismo que plantea en abierta contradicción con el liberalismo una lógica estatista, una cosa de otro lugar. El peronismo no es eso. El problema es que la impotencia para generar la movilidad social ascendente te hace que te quedes tranquilo en la lucha de que la plata que no tenés vos es culpa del otro que se la llevó. Bueno, hay que ir a algo más ambicioso que esa mirada conservadora, para mí. Y en este esquema, en este nuevo espacio que podría surgir, ¿usted se vislumbra como candidato o como un armador de ese espacio? Yo creo que lo vital para que nos vaya bien es que no nos auto vislumbremos como candidatos, sino que seamos parte de un proyecto colectivo. Y después los candidatos sean aquellos que sean más competitivos, que puedan ser más de uno. Si sigue habiendo paso en la Argentina, me parece que hasta puede haber un colectivo federal que plantee miradas distintas. Pero ahí Urtubey no van a cometer el mismo error de antes, porque parecía que tenían un espacio, se habían enfocado en la construcción de un espacio y no en fortalecer a un candidato. Creo que en definitiva un poco les pasó eso, o se demoraron en esa construcción de un candidato y después se disolvió todo, ¿no? Es que el problema es creer que se arma detrás de un candidato, y yo creo que no hay que hacer lo mismo. Yo creo que hay que construir una idea fuerza, trabajar por una convicción, por una idea, y que los candidatos que sean más competitivos puedan ganarse ese lugar, por ejemplo, utilizando las PASO que hoy están vigentes en la Argentina, si siguen vigentes. ¿Por qué? Porque la diferencia la vez pasada era la restricción de algunos de no querer competir en las PASO y acordar desde una lógica de poder un candidato. Y yo creo que es un error. O sea, la democracia representativa está francamente en decadencia en el mundo actual, y particularmente en países como los nuestros. La única manera de salvar la democracia es hacerla mucho más participativa. Entonces yo creo que los candidatos, ¿quién lo tiene que resolver? La gente. O sea, yo creo que hay que animarse a escuchar mucho más a la gente, porque más allá de las convicciones de cada uno de nosotros, para devolverle al ciudadano protagonismo para sacar el país adelante, porque si el ciudadano no es parte, entonces claramente no va a haber confianza, que es lo que le falta a la Argentina. Urtubey, hoy Máximo Kirchner dijo que él ve muy poco probable, casi que le descarta, que Cristina Fernández vaya a ser candidata el año próximo. ¿Eso modifica el escenario dentro del peronismo? ¿O mira, no? La gente de ese espacio va a seguir votando ese espacio. Lo que pasa es que creo que ese espacio es cada vez más pequeño. Esa es mi percepción. No lo subestimo, porque obviamente es un espacio importante. De hecho, hoy gobierna la Argentina. Pero entiendo que, más allá de, digamos, al ser una especie de espacio de culto prácticamente, si no es candidata, dirán quién tiene que ser candidato y lo votarán. No, eso no. Sí, puede modificar un poco, es cierto, pero no creo que sustancialmente. Urtubey, con respecto a las numerosas críticas que está recibiendo el kirchnerismo, ¿usted considera qué es lo peor que han hecho? ¿Estas fricciones propias del frente, el tema económico, el contexto internacional? ¿Por dónde cree que ha sido el mayor error? El conjunto, o sea, todo está mal. Un país que
está en las puertas de superar los tres dígitos de inflación, ya te está moviendo, decir, ahí está complicado, de movida está mal. Institucionalmente la cosa está muy compleja. La confianza con la sociedad se rompió en mil pedazos. Y por si eso fuera poco, vivimos en un país que tiene una agenda tan conservador que lo único que busca es ver de quién es la culpa del fracaso y no modificar la realidad. Entonces, claramente es un gobierno que en su haber no hay muchas cosas para poder decir que algo funcionó bien. Tampoco soy la persona más objetiva del mundo porque, digamos, creo que no... esa lógica de funcionamiento de la política parte de una matriz errónea, cuál es la dialéctica amigo-enemigo. No se puede construir nada, ni en la Argentina, ni en ningún lugar del planeta Tierra, desde la dialéctica amigo-enemigo, es imposible. Esa dialéctica ha sido funcional para los dos grandes espacios. Es funcional para los dos espacios para ganar elecciones, pero a la vez termina destrozando. Hasta los romanos tenían una lógica de funcionamiento en donde en épocas de guerra tenían un modelo de gobierno y en épocas de la Pax Romana tenían otro modelo de gobierno. Porque no se puede gobernar desde la lógica bélica. No se puede. Bueno, así no van los argentinos. ¿Cómo está su vínculo con Schiaretti? Tengo buena relación. Mañana voy a tomar un café con él seguramente, aprovechando que estoy acá. Pero más allá de lo personal, que es importante siempre, lo importante es, ¿somos capaces de expresar una agenda de una Argentina productiva y federal o no? Pero Schiaretti, a diferencia de aquella primera oportunidad, esta vez se lo ve como mucho más decidido. Algunos especulan que no tiene mucho que ver el... Problema de la construcción, ¿no? Sí, él todavía no está decidido si va a participar como candidato, pero sí a construir un espacio, ¿no? Correcto, y eso es fundamental. Por eso, digo, para mí es importantísimo eso, y nuestro espacio, desde mi lógica, necesita varios candidatos o candidatos, o referentes, ¿no? No quiero hablar de candidatos hoy porque todavía falta muchísimo. Pero hoy tienen menos que antes, que ¿no? Porque Lavagna está más retirado, Massa lo perdió. Por eso, pero pueden cambiar y aparecer nuevos. ¿Pueden aparecer nuevos? Sí, yo estoy convencido que sí, pero aparte, ¿sabes qué? Hay que entender que si lo que queremos es generar un cambio en serio en la Argentina y una renovación de verdad, nos tenemos que empezar a pensar en nombres diferentes, en formas diferentes y en estructuras diferentes. ¿Por qué? Porque si yo voy a plantear en una Argentina que está harta del sistema político tradicional, los nombres tradicionales de siempre, estoy en el horno porque la gente obviamente me va a hacer zapping. Perfecto, Urtubey, muchas gracias por venir. Muy amable, usted, gracias por esta charla, gracias a mis compañeros también por sumarse. Nos vamos al corte con la foto de la semana, ya venimos. Juez descuenta una fórmula con De Loredo para 2023. El senador asegura que el objetivo principal es llegar al consenso y luego establecer quién encabeza la fórmula. Desde algunos sectores del radicalismo apoyan la iniciativa y desde el PJ no se muestran sorprendidos. El propio Schiaretti les anticipó la jugada a los intendentes peronistas.